Hola amigos, nos encontramos en el Palacio Municipal, donde tenemos una celebración muy importante. Nuestro compañero de Líderes Emprendedores tiene un sueño, quiere ser presidente de la República. Hoy ya es presidente municipal. El día de hoy, Erwin de Isla Puga, de Líderes Emprendedores de Children's Corporations, será nombrado presidente infantil de Tijuana. ¿Qué cosas te gustaría mejorar de Tijuana? Pues las calles, la educación de los niños, que no la dejen y que sobre todo no consuman drogas. ¿Qué recomendaciones le darías a los alcaldes para que hagan un buen papel? Pues que siempre digan la verdad, que sean honestos y que trabajen bien con la ciudad. Gracias por su entrevista, señor presidente. Después de revisar su agenda y darnos la entrevista, el presidente se dirige a una junta donde tendrá que tomar decisiones importantes para la ciudad, junto con el presidente Kurt Hono, quien siempre fue muy amable y estuvo atento a todos los detalles de su gestión en la presidencia. Otras actividades del día serán el firmar un acuerdo, entregar certificados de propiedad y celebrar el Día del Niño con sus compañeros tijuanenses, donde distribuirán regalos para todos los niños presentes. Presidente Kurt Hono, díganos cómo era usted de pequeño. ¿Tranquilo, travieso o estudioso? Travieso. ¿De niño alguna vez soñó con ser presidente o qué quería ser de grande? Bombero. ¿Qué es lo que más le gusta de ser presidente? Ayudar a todas las gentes de Tijuana. ¿Qué consejo le da a todos los niños que lo están viendo? Que quieran mucho a su papá y a su mamá, que estudien, que hagan mucho ejercicio, que hagan cultura, que bailen, que griten y sobre todo que no consuman drogas. ¿Le podría mandar un saludo a mis amigos de Satélite Infantil? Claro, les mando un saludo a todos sus amigos de Satélite Infantil, les mando un beso y les pido de favor que quieran mucho a su papá y a su mamá, que les hagan caso, que estudien mucho. Ya sé que van a decir que ay, aburrido el presidente, quiere que estudiemos, pero estudien mucho para que sean hombres de bien y mujeres de bien. Que no consuman drogas, bien importante, porque las drogas que uno las consume pueden llegar hasta morir, ya sabías. Y sobre todo, lo más importante es que hagan mucho ejercicio y sobre todo que bailen y que griten y que pinten y que se expresen de esa manera haciendo cultura. Muchas gracias por la entrevista. Posteriormente se dirigieron juntos a la celebración del Día del Niño, donde compartieron con todos los asistentes. Ser presidente lleva mucha responsabilidad y cada uno de nosotros, desde nuestra ocupación, cualquiera que ésta sea, compartimos la responsabilidad con el presidente Kurt Hono, quien nos dio una muestra de su sencillez y entusiasmo para gobernar, y el presidente Erwin de Isla, quien nos mostró que tiene su futuro muy claro. Celebramos nuestro día con el primer presidente niño de la historia de Tijuana, esperando el año que entra tener otro niño emprendedor como presidente. Bueno amigos, como pueden ver, si soñamos con alcanzar grandes cosas las podemos lograr, así que no dejen de soñar. ¡Adiós! Deja que tus sueños sean horas que se van, libres con...